toda la provincia de San Luis, 5 grados la temperatura actual en Villa Mercedes, una mañana realmente muy bonita, un sol radiante, muy lindo. Pero qué frío, prendan el calefactor en Villa Mercedes. Sí, tenemos calor realmente de alegría para poder pasarla mejor. No, ¿Otogali? ¿Qué dice? Yo voy a opinar, no diga nada. Que hace frío. Bueno, está bien, no voy a decir nada. No, no voy a decir nada, está bien, está perfecto. Una vez en la vida llámese a silencio, por favor. Voy a llamar a silencio absoluto. Por favor, le pido, por favor, le pido. Bueno, Vane, contanos, más allá del frío en Villa Mercedes, ¿por dónde pasa la info? Bueno, información acerca de lo que ocurrió ayer con la presentación de un buzo en la plaza del 828 Viviendas en Villa Mercedes, Plaza Italia, que se llama, donde aproximadamente 100 alumnos del Instituto Nuestra Señora del Carmen se concentraron para hacer la presentación del buzo. O sea, presentaron el buzo, los chicos, los alumnos del último año de ese lugar, y bueno, estaban los papás también. Sí, y ahí lamentablemente, estamos viendo las imágenes. O sea, el bajón más grande de todo esto es que trataron mal a la policía les pidió respetuosamente que no podían estar todos juntos porque algunos no tenían barbijo, que no podían estar tan cerca por el distanciamiento físico. Y bueno, la verdad que es un mal momento, porque estamos en pandemia, la gente se está muriendo, hay más de 70 internados en terapia intensiva, está todo el sistema de salud las 24 horas trabajando para cuidarnos, está la policía para cuidarnos, y que vengan estos chicos con sus papás, que encima se enojaron con los que estábamos ahí trabajando y mostrando la situación. La verdad que horrible, ¿no? Esta falta de empatía. Además, esto, Vane, más allá que es cultural, no está, más allá, yo sé, porque es difícil decir no se tiene que hacer, pero no se tiene que hacer. No se tiene que hacer porque los chicos tratan de mantener el distanciamiento, de cuidarse y demás, pero estos movimientos grandes por ahí de personas, no está bueno, porque además ellos seguramente deberán tener burbujas separadas dentro de la escuela. Y se terminan juntando todos para una presentación de la promoción. Que yo digo, está bien, la quieren hacer, es el último año, yo sé que es difícil. Imagínense la promo 2020, que ni siquiera pudo nada, ¿no? Por eso digo, hay que hacer todo con mucho cuidado, ¿no? Pablo, vos que también estás, entendés mucho más también de esto. Sí, sí, sin dudas. A ver, yo creo que, a ver, que lo han hecho estos chicos, no quiere decir que lo han hecho todos o que lo van a hacer todos. Pero bueno, lo que dice Vane, si también está... el ejemplo pasa por la casa también, porque hemos visto mucho comportamiento de muchos chicos en estos días atrás, chicos que no tuvieron su fiesta de egresado, que no hicieron absolutamente nada de lo que habitualmente hace una promo de sexto año, y en este caso, aparte las imágenes lo demuestran, ¿no? Si los papás están también ahí acompañando, bueno, si el ejemplo no viene de la casa, y si tu viejo te ayuda a hacer ese tipo de cosas, se complica. Claro, claro, claro. ¿Y qué pasó después, Vane? No, llegó la policía, llegaron dos patrulleros más y les pidieron respetuosamente que se retiraran del lugar. Pero acá hay algo, chicos, y esto quiero que lo analicemos juntos, porque ustedes recuerdan que yo el domingo estuve cubriendo en ese lugar donde había más o menos 30 motos, donde secuestraron 18 motos y 3 autos. Sí, claro. Sí, bueno, Porque ayer nos secuestraron todos los autos que estaban alrededor de la plaza y todos los chicos, ¿cómo les tomaron los datos? Porque la verdad que esto era una burla. Claro, ese es el problema. Sí, 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 totalmente. Porque bueno, los otros chicos que iban en moto, que le pidieron a todos los papeles, está bien, algunos estaban flojos de papeles. Capaz que estos chicos que tenían un mejor poder adquisitivo, los padres estarían con todos los papeles bien, pero también les tendrían que haber preguntado el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban todos juntos? ¿Por qué desafiaban así la autoridad? ¿Por qué desafiaban así la pandemia? ¿Por qué desafían así la muerte? Claro, claro. Ese por eso digo, ese es el tema al que hacemos referencia. Y uno, la verdad, vemos los abrazos. La verdad que las imágenes son elocuentes, ¿no? Todo lo que no hay que hacer en este contexto en el que nos encontramos, ¿no? Todo mal. La verdad que... yo sé que a veces los chicos y las chicas, los jóvenes, son a veces los que dan muchísimas veces ejemplos de cómo hay que comportarse. En esta no los podemos acompañar, la verdad que no está bien lo que se hizo, y esperemos que, porque ¿sabes qué? Hay muchísimas promociones que quieren hacerlo y no lo han hecho, se han abstenido, han dicho bueno, no lo vamos a hacer, nos hacen alguna manifestación más virtual que presencial,
y ven que sus pares hacen este tipo de cosas, ¿viste? No me parece que no está. O lo hacen de a dos. Cuando vos sabés que hemos visto chicos de a dos que se van firmando el buzo el uno con el otro y así lo presentaron, de a dos, de lejito. Claro, virtual. Claro, virtual. Vane, aparte yo creo que, por ejemplo, puede ser una modalidad, no sé, se me ocurre en este momento. Dialogás con algún lugar, te hizo un permiso de la municipalidad, te hisopan todos, van a un lugar todos hisopados. Exacto. Y lo haces ahí. Tal cual. Sí, totalmente. Bueno, esto esperemos que quede ahí, que nadie más lo vaya... Dicen que en Plaza Pringles de San Luis hacen lo mismo, ¿no? En Plaza Pringles de la ciudad capital se juntan, es real, se juntan. Sí. Pero no, por lo menos, sí tal vez a comienzo de año, cuando todo estaba como mucho más tranquilo, y todavía casi ni habían comenzado las clases, estaba todo, claro, esto de ver cómo iban a comenzar, se había visto movimiento de promos allá haciendo presentaciones, porque generalmente se hacen, estamos en mayo, está como medio tarde de hacer una presentación a esta época, se hacen más bien febrero-marzo, que son como las fechas más elegidas. Y esta época puede ser, tal vez, lo que yo veía ahí, parecía también una especie de producción fotográfica. Porque lo que sí, porque se ven unos flashes. Claro. Sí. Se ven unos flashes, y lamentablemente había bengalas, había de todo. O sea que, te digo que había bengalas, había algunos cohetes, porque los perros salían corriendo. Vané, sí. Emi, lo que me aportan es que suele haber mucho movimiento en las plazas del microcentro puntano el sábado. Sí. Claro. El sábado acá. Los sábados también. Sí, pero sí, no sí. Presentación de caperas de buzo, ¿no? Pero sí mucho movimiento de algún que otro alumno o adolescente de algunos colegios. Bueno, acá qué pasó con las plazas. Y esto a modo de las plazas céntricas, ¿no? Las acercaron a todas. Dijeron, vamos a hacer césped nuevo, entonces plantaron césped, resiembra de césped, dijeron, cercaron las plazas, entonces en el microcentro no se puede estar. Esta es una plaza, la del 828 viviendas, que queda aproximadamente a 15 cuadras del centro, entonces ahí ves que las que quedan lejos del centro es donde están ahora buscando, como quien dice, espacios libres para poder hacer este tipo de presentaciones, pero en las plazas del centro, en Villa Mercedes, están todas cercadas, no se puede ni pasar. Claro. Vane, te agradecemos por la info, como siempre. Nos encontramos mañana para cerrar la semana. Bueno, chicos, un gusto como todos ustedes. Y mañana, bueno, que es viernes, no sé si cantaremos. Sí, algo vamos a hacer. Total, estamos todos en burbuja nosotros, sí, nos divertimos. Algo vamos a hacer, algo vamos a preparar y te lo vamos a mandar con Ezequiel. Dale. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Besos, Vane, gracias. Chau. Bueno, 10 de la mañana, 20 minutos. Pablo Zogalli, nos encontramos mañana. ¿Usted se queda o no? ¿Cómo? ¿Se queda ahora? Yo me voy. He perdido la imagen y la voy a recuperar. Hace tiempo que he perdido la imagen, pero no importa. No importa. No sea malo, Blanco. No sea malo. Nos encontramos mañana. Buena jornada para todos ustedes.